Supongo que ya lo sabrás, pero uno de los trucos, uno de los secretos para tener una buena barba como la mía, aunque tengo algún hueco, pero es bastante mínimo, como puedes ver. Uno de los secretos es esto. ¿Qué es esto? Esto se llama minoxidil. No sé si lo habrás probado, no sé si no, pero en gran parte de los casos suele funcionar. Minoxidil básicamente es un spray que te aplicas en la zona en la que quieres que te salga pelo. Puede ser incluso en la mano, no es troll. En la mano también sirve, o en cualquier lugar. Hay gente a la que no le funciona, pero en el 99% diría si funciona tanto en la barba como en el pelo, etcétera, etcétera. De hecho, yo tengo amigos que no tenían nada de barba y que gracias a Minoxidil les ha salido buena barba. Yo también he reforzado la mía. Yo tenía muchos huecos por aquí y ahora apenas tengo. Todo se lo debo al Minoxidil. También me aplico Minoxidil en el pelo, en las entradas. Y a ver, ahora lo llevo peinado con, como con un flequillo, ¿no? Pero de por sí ya casi apenas tengo entradas. Entonces, Minoxidil es súper recomendable, es muy recomendable, es útil, de verdad. Yo lo recomendaría y a ver, da igual la página en la que lo compres, da igual la marca en la que lo compres, lo puedes comprar en la farmacia de debajo de tu casa porque no necesitas receta ni nada raro, no es nada tóxico ni perjudicial y además es barato. Da igual la marca, te estoy diciendo porque minoxidil es un componente. O sea, es decir, esto no es minoxidil, esto es una marca y esto tiene cosas y también minoxidil. Minoxidil es como un componente, como te estoy diciendo. Lo encuentras en cualquier país y demás. Pero, ¿qué pasa si has usado minoxidil y no te ha salido barba? Eres uno de esos casos extraños en los que no te funciona minoxidil. Que los hay. Y a ver, supongo que serán más de uno, ¿no? Yo no conozco ninguno, pero bueno, seguro que habrá alguno. Bueno, en ese caso tenemos trucos como la cebolla, es decir, aplicar cebolla tal cual por el lugar en el que quieres que te salga. Esto suele funcionar también bastante. Puedes aplicar duchas de agua fría, también genera que el pelo salga con más fuerza. Yo hago casi todas esas cosas, la verdad, o las he hecho en algún momento, porque además fui tonto una vez y me dio por hacerme la barba con cera, no, con pinzas. En serio, me hice con pinzas como esta parte y quedó fatal. Y ya no salía pelo ahí. Entonces me puse a echarme cebolla, me puse con minoxidil, me puse con duchas de agua fría. Y volvió a salir. Y ahora, fíjense, tengo la barba mejor que nunca. Es un hecho. Y bueno, no habéis visto el antes y el después, pero creo que en la miniatura sí que dejo una foto del antes y aquí la tenéis. Así que la recomiendo totalmente. O sea, todo esto que os he dicho, minoxidil, la cebolla, las duchas de agua fría. Las duchas de agua fría parecen una tontería, pero es que tienen tantos beneficios que de verdad aplícalas. Si es solo un minuto al día, un minuto o 30 segundos, lo que sea, pero deja que caiga, deja que toque tu piel el agua helada. Y notarás los efectos que hace en ti, en todos los niveles, en tus niveles de testosterona, en tu barba, en tu pelo, en tu piel. Es increíble el agua fría, la recomiendo totalmente. Bueno, eso ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima. Chao, chao.